Pese a las advertencias que han recibido por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración de no lanzarse al río Bravo para llegar a Estados Unidos, cientos de migrantes de Centro y Sudamérica se han arrojado a sus aguas buscando entregarse a la patrulla fronteriza. Lo hacen tratando de agilizar su ingreso a ese país y a la vez terminar con la larga espera en suelo mexicano, donde aseguran sentirse acosados y víctimas de atropellos contra su seguridad. La venezolana María Hernández comenta que la motiva a cruzar el río poniendo en riesgo su vida. Yo soy madre soltera y ya estoy cansada de esto. Estoy prácticamente durmiendo en la calle con mi hijo. Todos los días no tengo que darle de comer. Aunque en principio la Guardia Nacional y agentes de migración intentaron frenar el cruce masivo de viajeros, pronto las autoridades cedieron y se limitaron a observar cómo muchos se lanzaron al agua en colchones inflables poco seguros, poniendo en riesgo sus vidas y las de varios niños que hacen parte de la travesía. En las últimas 24 horas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que interceptó a 1.600 migrantes que ingresaron al país por medio del río Bravo o Río Grande, como se le dice en dicho país. Hay estimaciones de que unos 3.500 migrantes en la ciudad de Matamoros buscan cruzar legalmente o a través de las aguas del río.